Si queremos lograr esa meta de 100% conectividad y transformar digitalmente el país para generar equidad, lo que tenemos que lograr es un matrimonio entre la inversión privada y el sector público. Y para eso, si ese matrimonio se genera, es que podemos lograr el objetivo, porque el primero de todos es este. Hay que desregular el sector. El mundo se está moviendo hacia una desregulación. Y nosotros, por el contrario, seguimos teniendo excesos de regulación. Pues eran las palabras del presidente de la República de Colombia, el señor Iván Duque, que en una ruptura con la tradición inauguró esta edición, en lugar de clausurarla, de ANDICOM, el Congreso Nacional de Tecnología y Telecomunicaciones, en Cartagena. Y se ha matriculado, Wilson, el presidente Iván Duque como el nuevo rockstar del sector de las TIC. Sí, fue increíble la respuesta que le dio el público. O sea, sorprendió. Y yo creo que sé por qué sorprendió, y usted probablemente piense igual. No estamos acostumbrados. Hubo un momento en la mitad de su discurso en el que yo decía, wow, hay un presidente de Colombia hablando de blockchain, hablando con propiedad de Big Data. Y de cómo utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para combatir, el contrabando, la evasión de impuestos. Así que la industria de las tecnologías de la información ha quedado absolutamente conquistada, enamorada del presidente Duque, porque su discurso, muy al estilo TED, además, ha sido realmente icónico. Mucha esperanza, mucho interés de lo que pueda pasar hacia adelante en los cambios que viene del sector de la tecnología. Sí, señor, pero por fortuna, pues ya el Congreso ha terminado. Estamos aquí todavía en Cartagena, en el Centro de Convenciones, pero no sé si se den cuenta por el camino de que ya terminó el Congreso, ya pasó un poco el ritmo de trabajo. Y sigamos. Y vamos a pasarle revista a un listado de temas y de voces de los principales actores, incluyendo la primera speaker no humana que viene a ANDICOM. Yo soy arroba José Carlos Tecno. Yo soy arroba Wilson Vega y esto es Todo Lo Que Tecno. Todo Lo Que Tecno. Un podcast de tecnología para un mundo de seres humanos. Dirige Wilson Vega. Muy bien, seguimos aquí en el Centro de Convenciones en Cartagena, señor Wilson Vega. Ahora, ¿no se puede servir una Coca-Cola, pues? O sea. Sí, era una Coca-Cola amarilla, muy rara, pero... tenemos que decirles a ustedes que este evento tiene una particularidad muy interesante y que es además muy relevante que ustedes comprendan antes de seguir escuchando este podcast. Sí, lo que pasa es que como la mayoría de quienes trabajamos de alguna manera con el sector de la tecnología, pues esto ha cambiado. Esto no es lo que era hace 33 ediciones cuando el sector de las telecomunicaciones básicamente eran cables, antenas y teléfonos. Hoy en día tenemos un sector que es a la vez eso, pero también es un sector digital que, como quedó claro desde las palabras del presidente Duque, hoy engloba aspectos de los que antes ANDICOM no tenía por qué pensar, como por ejemplo la justicia, la economía, el sistema bancario, la educación. Sectores que es importante que además comiencen a vincularse rápidamente con este evento, que hay que decir que es un congreso, Wilson, al que asistieron más o menos unas 3.200 personas de unos 20 países. Es un evento que tiene una muestra comercial, es decir, hay stands de tecnología, pero no se imaginen celulares o robots o drones, algo muy geek, no, es un evento que tiene... No es el CES de Las Vegas. No es el CES de Las Vegas, así es. Así que es un evento en donde normalmente los operadores móviles, la gente que trabaja en esa industria de telecomunicaciones, se reúne a descubrir nuevas tecnologías para el 5G, para el Internet de las Cosas, para las ciudades inteligentes, antenas de alto alcance y mucho rango. Pero también hay una agenda académica muy potente. Lo que sí es ANDICOM es un buen punto de encuentro. No solo es como la escapada a Cartagena para muchos en el sector, sino que es un buen punto de lo que ahora se llama networking. Y que es básicamente hacer contactos y repartir tarjetas, señora. Así que es parte fundamental el de construir negocio, el de construir ecosistema de este ANDICOM. Ahora bien, como comentaba Wilson, el evento tiene una característica fundamental y es lograr integrar a todos los actores del sector, incluso de la regulación, del gobierno, de las empresas privadas,
para tener una visión, digámoslo, conjunta, una visión estructurada, una visión aunada que apunte a un mismo puerto y nos lleve a, pues, precisamente a lograr esos alcances que se necesitan en Colombia. Pero que hay una salvedad, y es que durante los últimos 8 años Andicom se hizo bajo la sombrilla del mismo gobierno, la administración Santos. La llegada de un nuevo gobierno implica por lo menos un aumento en la curiosidad. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a cambiar? Pero además nos llevamos la sorpresa, sobre todo quienes no seguimos de cerca el aspecto político y electoral de este país, de que el presidente de la República, que, como dije, rompió la tradición al no clausurar sino inaugurar este evento, nos dio una lección no solo de oratoria, sino de una mirada sobre lo que podría ser de verdad una política de transformación digital para Colombia. Básicamente, la visión del presidente Duque se resume en la necesidad de usar la tecnología como un vehículo de igualdad, de equidad, de prosperidad social, de prosperidad corporativa. Y tiene mensajes, Wilson, que realmente dejaron perplejos a muchas personas. Por ejemplo, quiere desregularizar el sector. Según su visión, este sector tiene muchas normas, muchas reglas de juego, muchos mandatos y peticiones oficiales que hacen que las empresas, pues, se compliquen un poco al momento de desplegar infraestructura, de invertir, de desarrollar libremente y muy rápidamente el negocio, y por tanto se hace mucho más lenta la apropiación tecnológica. Para que ustedes se hagan una idea, en Colombia todavía hay redes 2G, cuando ya estamos hablando a punto de entrar en el 5G, que son costosas de mantener, que no son eficientes en la comunicación. Había un ejemplo muy interesante, Wilson, de lo que decían muchos de los protagonistas, por ejemplo, en el caso del hurto de celulares. ¿Se acuerda que comentaban el tema regulatorio, lo complejo que ha sido esto? Sí, señor. Es que me sorprende a mí que lo que dijo el presidente... Mire, le voy a hacer una confesión. Yo estaba ahí sentado escuchándolo cuando comenzó su presentación, que parecía una charla TED, con una diapositiva de un gatito que se ve en un charco y el reflejo en el charco es el de un tigre. Y yo dije, no, pues si esto se va a llenar de memes, iba a ser muy aburrido. Y resulta que el tal tigre resultó ser transversal a todo lo que el presidente Duque, y de hecho sumamente significativo por la interpretación del momento de la tecnología en Colombia, que es, no tiene caso creernos unos tigres si en realidad no estamos al tanto de nuestro tamaño real, sobre todo en este sector en donde otros están haciendo el trabajo más grande. Y spoiler alert, porque como a ir un poco a lo que dijo la ministra el último día, dijo, si bien nuestros indicadores no son malos per se, todo el mundo está creciendo más rápido que nosotros. Y ese es como el ángulo, es decir, listo, después pensamos en robótica, después pensamos en inteligencia artificial, para allá vamos inevitablemente, pero tenemos que resolver primero problemas básicos como la conectividad, como el hurto de los celulares, como la capacitación de una fuerza laboral que pueda inscribirse en este sector productivo. 18 regulaciones ha tenido la problemática del hurto de celulares, más de 20 millones de inversión, 20 millones de dólares de inversión por parte de los operadores, y estamos viendo que es un flagelo que no cede. Noticias, Wilson, hubo noticias. El presidente anunció una alta consejería para la transformación digital del Estado. Eso es la primera vez que pasa en Colombia, ¿verdad? Sí, señor, es un cargo supraministerial, un cargo que tiene un cariz alto a nivel de gobierno y que se va a encargar de jalonar en todos los sectores la apropiación de la tecnología y la transformación de los sectores. También se mostró favorable a la idea de un regulador único. Así es, ha cambiado tanto la tecnología que los servicios de... antes, que estaban muy bien cimentados y muy bien delimitados, de televisión por un lado, de telefonía por otro, de acceso a internet en otro camino, hoy en día ya son una mezcla total. Las compañías están prestando todas contenidos, están prestando todas acceso, están prestando todas aplicaciones, entretenimiento, noticias, en fin, y eso obliga a que no tengamos regulaciones separadas, sino que creemos un regulador único y una única marco regulatorio para todos ellos. Y en un par de jabs a la administración anterior, que por lo demás fue muy elegante no señalarlos y en no cuestionarlos del todo, sí hizo un par de indirectas que tienen que ver con cosas como decir que la educación tecnología no es solamente regalar tabletas. Obviamente eso fue un jab al programa de computadores para educar. Y en decir que, si bien aquí hay una estadística que es que ya tenemos internet llegando a todas las cabeceras municipales, el tema es la última milla. No sirve de nada que llegue a la cabecera municipal si la gente no puede usar el internet en sus casas, y esa es la gran tarea que queda por hacer. Y otros jabs, como usted dice, que lanzó por ahí, tienen que ver con el hecho de que el gobierno nacional no puede ser juez y parte, es decir, no puede ser el que regula el sector y además trata de dinamizarlo, porque se cruzan intereses de lado y lado y no hacen que eficientemente todo funcione. Y habló también que tampoco debe ser socio del Estado, del sector de las TIC, en una clara alusión a la sociedad que tiene con Telefónica, porque el Estado es socio de Telefónica también.
Pues todo esto explica el entusiasmo con el que algunas de las voces del sector recibieron las palabras de Iván Duque, se mostraron a favor de sus ideas y de acompañarlo, aunque también se mostraron cautos en comprometer inversión cuando esperan que todavía se concreten muchos de estas promesas. Hablamos con los presidentes de las tres principales compañías proveedoras de servicios de telefonía móvil y de internet domiciliario en este país. Vamos a escuchar qué pensaron. Comencemos con Fabián Hernández, el presidente de Telefónica en Colombia. Bueno, sin duda alguna es un mensaje positivo porque se identifica con las necesidades que tiene el sector. Este es un sector que genera valor para la economía, es un sector que es totalmente pertinente para el desarrollo y el crecimiento del país, que tenemos una apuesta de inversión de largo plazo, pero que sin duda alguna veníamos en un tiempo en el cual estábamos decreciendo y había un periodo de crecimiento por factores económicos y por otros factores y de barreras que no permitían aprovechar todo el potencial y de valor y de multiplicador que tiene la inversión de este sector. Luego un mensaje que viene, que tiene en cuenta la inversión privada, que permite habilitar la inversión privada, seguramente va a permitir que el sector como sector tenga mayor impacto y mayor participación en el PIB y obviamente genere mayor bienestar a todos los usuarios y a los colombianos que se conecten. Bueno, yo creo que lo más importante del sector, como lo vamos a ver en los próximos años, es con foco. Yo creo que eso es muy importante, es dedicado a lo que sabemos hacer, que es inversión en tecnología, no solamente en redes, sino digitalización de todos los usuarios. En el hogar, digitalización de las empresas, digitalización de las sociedades y digitalización del gobierno. Yo creo que va a venir un periodo en el cual esperamos todos seamos obsesivos con esa ruta y logremos los beneficios que todos queremos. Muy bien, muy interesante el planteamiento de Fabián, muy claro. Se nota el respaldo, claramente, en sus palabras. La alegría de haber escuchado un discurso tan interesante del presidente, pero como usted dice también, aludiendo a la acción, a que pasen cosas. Ahora vamos a escuchar al señor Juan Carlos Archila, el expresidente de América Móvil Claro en Colombia. Telecom se logró la alineación total de la industria desde el mensaje del presidente Duque, en el sentido de que se deben tomar acciones inmediatas para corregir el rumbo de la industria de telecomunicaciones en Colombia. Eso debe terminar en la presentación urgente de un regulador único e independiente. Y pues finalmente hablamos con Marcelo Cataldo, básicamente porque Tigo fue la que nos puso a la sala de prensa en Andicom y nos la pasábamos allá gorreando internet y tomando agüita y café y brownicitos. Marcelo Cataldo estaba muy tranquilo en su sala cuando lo encontramos y le preguntamos cómo le había parecido la intervención del presidente Duque. Esperanza para el sector y crecimiento para Colombia. Creo que tiene la idea muy clara, un presidente geek, como escuché en los pasillos. Y todo el apoyo del sector privado de Tigo Une para conectar a más colombianos. Yo creo que nos estamos moviendo a cumplir lo que Colombia tiene rezagado, que es la conectividad. Hoy hablamos de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de Big Data, son palabras muy lindas, pero nosotros hoy estamos rezagados en conectividad. Creo que esa filmina del presidente donde dice que el 50% de los municipios no está conectados fue muy diciente. Entonces nos estamos moviendo hacia estructurarnos para la conectividad. Ah, como ya acabó Cataldo. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos de este Andicom, José Carlos? También hubo mucha innovación, ¿sabe? Hubo mucho, vimos a una compañía que se llama Identidad Technologies que presentó un sistema de Internet de las Cosas para el agro. Vimos cómo había sensores que permitían activar de manera remota vía celular sensores para el riego, dependiendo del clima del piso. Lo probamos con mi celular y básicamente tienen ahí un tarro con tierra de verdad a la que le elevan artificialmente la temperatura y en una pantalla veíamos subir la temperatura y cuando cruza un cierto threshold, cuando se cruza un cierto punto, yo recibía en mi celular una alerta que dice, ojo, el nivel... Llamada. Sí, era una voz... automatizada, que me decía, ojo, está superando los límites de temperatura, active el sistema de riego. Y simplemente con la opción 2, en segundos, vimos abrirse el sistema de riego y la emergencia fue superada. Esto fue parte interesante de materia de innovación que vimos en Andicom y tuvimos la oportunidad además de entender cómo la tecnología no está hecha solamente para innovar y hacer mucho más fácil la vida, sino incluso, Wilson, para combatir la corrupción. Hablamos con José Estarita, él creó una aplicación que se llama Alimen Cloud. Sí, señor, y está dirigida a uno de los aspectos que más ha ofendido a la opinión pública porque tiene que ver con el manejo de los alimentos que se envían a las escuelas públicas en todo el país.
Aliment Cloud es una solución tecnológica que creamos pensando en el programa Alimentación Escolar. Su corazón es el programa Alimentación Escolar. ¿Y qué hace? Gestionar y controlar todos los procesos de dicho programa, desde los menús contratados hasta su punto final, que es la entrega de raciones a través de biometrías en las instituciones educativas donde se hace la implementación del sistema. No deja de ser esperanzador escuchar cómo la tecnología, en este caso Aliment Cloud, que acaban ustedes de escuchar, puede ayudar a evitar que se sigan robando los alimentos, los recursos alimentarios de nuestros niños en todo el país. Pero ojalá todos nuestros temas fueran tan trascendentes y tan profundos. Obviamente nosotros estábamos buscando dónde estaban los juguetes, dónde estaban los cascos de realidad virtual, dónde estaban los robots. Y así fue como nos encontramos con que por fin llegó a Colombia, por fin lo pudimos probar. Ese lanzamiento del que también hablamos alguna vez aquí en Todo lo que Tecno, que hizo Disney de la mano de Lenovo. Él es el señor Santiago Holguín, presidente de Lenovo Colombia, contándonos cuáles son estos productos de realidad aumentada y realidad virtual que está lanzando la compañía en Colombia. Bueno, mira, nosotros venimos trabajando bastante en el tema de realidad virtual, realidad aumentada. Tenemos tres productos que estamos lanzando en el país. Tenemos uno que ya está por llegar al mercado, se llama el Jedi Challenge. Es un producto, digamos, de entretenimiento. Es un juego basado en Guerra de las Galaxias para interactuar en combate con Luke Skywalker y otros personajes. Luego tenemos el Explorer, que es un producto también de realidad virtual aumentada que se conecta a una estación de cómputo, portátil o escritorio. Y el tercer producto es el Daydream, que hemos desarrollado con Google, que es un headset standalone, es decir, no requieres exactamente, son unas gafas, es como un casco. Y este puedo decir que es el más interesante de los tres porque primero, pues es un casco, no necesitas ningún tipo de conexión, ni conectividad, ni espacio físico. Y segundo, viene como complemento con una cámara que viene con un set de lentes, dos lentes, que permite grabar 180 grados. Entonces, este tipo de soluciones lo que te permite es, ejemplo, dejar tu cámara en la casa. Tú tienes un viaje de negocios, te llevas el headset, es el cumpleaños de tu hija, no puedes estar, pero sí puedes estar en la celebración cantando el Happy Birthday como si estuvieras ahí presente. No, yo sí le voy a decir de una vez a usted, esa idea de que uno pueda ponerse un casco de realidad virtual y tener una pelea, un duelo con un tipo como Kylo Ren, no digamos con un tipo como Darth Vader, es el sueño de cualquier fanático de Star Wars. Y si bien no es precisamente lo que se dice un juguete barato, estamos hablando de algo que va a llegar al mercado por el orden del 1.299.000 pesos, obviamente no es el regalo para su hijo de 4 años, esto es para usted que no tiene nada más que hacer con la plata. Seguimos aquí en Todo lo que Tecno. Ahora en el siguiente bloque vamos a darle paso a la mujer colombiana, a la mujer TIC, para escuchar las voces de ellas y entender cómo la tecnología a través de este Andicom sigue siendo el vehículo de transformación de nuestro país. Ya regresamos. Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. Bueno, regresamos y la pausa es muy conveniente para decir que, aunque las voces que hemos escuchado hasta ahora no parecerían sugerirlo, esta edición de Andicom tuvo un papel muy significativo de parte de las mujeres. Sí, señor. El rol específico del poder femenino en el sector de las TIC se siente, se vive, se ve, se palpa, y lo cual es absolutamente esperanzador, ¿no? Sí, señor, y por eso acudimos a una de nuestras colegas, la señorita Adriana Molano, una de las periodistas de tecnología más reconocidas en este país, para preguntarle cómo vio esta edición de Andicom y sobre todo cómo siente que se proyecta esta cita anual del sector TIC. Esta es una edición particular de Andicom porque tenemos cambio de gobierno, eso por supuesto siempre resulta atractivo, pero además tenemos un cambio de panorama y además el discurso de economía digital, de cuarta revolución, de transformación digital, está llamando muchísimo la atención. Particularmente que tengamos este gobierno renovado, por supuesto, se trata de una feria de networking, pero también de una agenda académica interesante particularmente. En agenda tenemos a Sofía, que vamos a ver cómo resulta, vamos a ver qué tanta inteligencia demuestra, es un atractivo. Por supuesto, es la primera speaker robot que vamos a tener en el país. Eso siempre llama la atención, pero creo que de fondo lo que hay que entender de Andicom y su valor es que tiene la trayectoria y tiene la capacidad de apalancar a una industria.
de movernos a todos, de literalmente traernos hasta Cartagena y ponernos a conversar. Ahí es donde está el gran valor de toda la feria. Cada vez más digital, cada vez menos pasillos, menos stands, solo para seguir con la evolución de Andicom, pero definitivamente creo que hay unos procesos de especialización de la industria y de una lógica cada vez más global y especializada. Eso creo que es fundamental y es las combinaciones que tenemos que tener en cuenta para los distintos negocios que están o consolidándose y buscando nuevas oportunidades en los mercados o que están naciendo e intentan competir en la verdadera globalización, porque esta es más que la de los noventas, esta sí es ya de veras y nuestra competencia hoy sí está en la China. Y bueno, en medio del calor de Cartagena, aquí en la bahía, al lado, en el centro de convenciones de la ciudad, debo decir que sentí profundo orgullo de ver a nuestro amigo Wilson Vega interactuar. Fue invitado directamente por Sintel para ser, digamos, la coestrella del evento central, la invitada central de Andicom, Sofía, la robot, la inteligencia artificial. Tuvo una conversación delante de todos los asistentes en el evento de clausura con Wilson Vega, nuestro director aquí en Todo Lo Que Tecno, y pues bueno, fue una experiencia espectacular. José Carlos, realmente fue un privilegio, eso fue lo que fue y una suerte. Ese tipo de cosas que uno no habría conseguido buscándola y de pronto aparece, y básicamente porque tuvimos la fortuna de que los organizadores quisieron poner a prueba las verdaderas capacidades de un robot de Hanson Robotics, que se ha hecho famoso en todo el mundo por su naturalidad al interactuar con seres humanos. Y por supuesto, para probar eso no bastaba ponerla a leer un discurso de media hora, sino que querían que interactuara con alguien. Y nos pidieron el favor, así que lo que hicimos fue preparar una intervención sobre la realidad de la inteligencia artificial hoy en día, sobre la evolución de la inteligencia artificial desde que se inventó el término, y que nos ayudara Sofía a explicarlo, sobre todo desde su perspectiva. ¿Cómo le pareció? A mí me encantó. De verdad que, para que ustedes se hagan una idea, había parte de la conversación que estaba de cierta manera guionizada. Es decir que, a ver, ella sabía que se le iba a preguntar. Claramente no se le graban las respuestas, sino que pues se le previene de que se le va a preguntar. Pero hubo momentos y partes de la sesión en donde se hicieron preguntas abiertas, en donde la inteligencia artificial se comportó de manera realmente sorprendente. Entonces, a mí me gustaría decir que Sofía es difícil de evaluar porque es fácil irse a los extremos. Hay gente que la considera básicamente un chatbot glorificado. Yo creo que se equivocan. Tiene cosas comparables con un chatbot. Tiene cosas comparables con un Siri o con un Alexa. Pero también tiene cosas que esos no tienen, como una presencia física, un reconocimiento del entorno y una capacidad de reconocer y expresar emociones a la hora de comunicarse. Eso puede ser muy interesante si llegamos, como parece inevitable, a un mundo en el que interactuemos con robots todos los días. Pero además de eso, pues tiene un desarrollo impresionante en materia de robótica, y por eso es que también se equivocan los que la glorifican y la vuelven una persona artificial. Es decir, no lo es. Es un robot muy impresionante y muy natural, pero se parece más a un animatronics de Disney que a un Terminator de la vida real. Y yo creo que si nos mantenemos lejos de los extremos, hay lecciones importantes por aprender. Sofía, what issues have yet to be overcome in the development of AI in the world? Well, the biggest issue, but also the biggest opportunity, is artificial general intelligence. Right now, AI is very good at specific tasks, but it will take time to learn and respond in a general way as humans do. El obstáculo más grande, pero también la mayor oportunidad, es la inteligencia artificial general. En este momento, la inteligencia artificial le va muy bien con tareas específicas, pero le tomará tiempo poder responder de una forma más general como lo hacen los humanos. Yo tenía la esperanza de que Sofía nos acompañara hoy aquí tomando, ¿qué era? ¿Gaseosa? Señor, gaseosa amarilla. Sí, Coca-Cola. Y no pudimos, aparentemente no le dieron permiso los señores de Hanson Robotics, pero pues ya tuvimos su voz y su participación, y sinceramente creo fue una experiencia distinta tener un speaker no humano cerrando Andicom. Aunque cerrando es un decir, porque después de ella tuvimos la intervención de la ministra de las TIC, la señora Silvia Constain, que ya la habíamos mencionado porque nos dio una entrevista para El Tiempo, pero esta fue como su prueba de fuego, su presentación, no solo en público, sino en donde ya ha hecho otros eventos, sino ante el pleno del sector TIC, del empresariado, de la prensa especializada. Y creo que presentó una mirada bastante estructurada de lo que planea hacer con el sector y asumió algunos compromisos.
le hizo prácticamente un doble clic al discurso inicial del presidente Duque para bajar un poco más en la especificidad de lo que va a ser la política pública de las TIC en Colombia en lo que viene hacia adelante. Va a estar centrada en unos aspectos claros dedicados a la equidad, a la legalidad, a la infraestructura y a incentivar el sector de las tecnologías, el cual, se lo digo yo, Wilson, me sorprendió de sobremanera varias cosas. Esta es la primera: el reconocer que es un sector que está quieto, que está ralentizado, que está prácticamente en un hueco, en donde se están viendo inversiones a la baja, en donde se está viendo menos ingresos, y que el gobierno lo reconozca y se preocupe por dinamizarlo, realmente a mí me sorprendió mucho. Claro, pero a mí me sorprendió incluso más que reconociera que en general nuestras cifras no están mal. Que nuestro problema no es que estemos partiendo necesariamente de cero, sino la velocidad a la que estamos desarrollando el sector. Básicamente, su casi textualmente diría, lo que dijo es: estamos bien, pero todo el mundo está creciendo más rápido que nosotros. Y si sigue así en unos años, no vamos a estar un poco detrás, vamos a estar muy detrás, no solo del resto del mundo, sino del resto de la región. Además, dijo una frase que para mí resume el enfoque y la contundencia, y digamos, la minucia con la cual esta ministra está entendiendo el poder de las TIC. Y tiene que ver con esta revelación, Wilson. Dijo: si logramos triplicar la velocidad de la banda ancha en Colombia, vamos a lograr elevar el PIB per cápita de este país en un 18%. Es decir, como hacer mejor internet más veloz lleva riqueza directa al bolsillo de los colombianos. ¿Eso qué quiere decir en términos concretos? Porque nosotros por años tuvimos una definición de banda ancha que era vergonzosa. Es decir, aquí por encima de, ¿qué era? ¿Un megabyte? 2 megabytes por segundo se considera banda ancha. Eso es algo que causaría risa en mercados más desarrollados. Lo cambiaron. Lo cambiaron y lo subieron a 5. 25. Y luego a 25. A partir de diciembre. A partir de diciembre. Y eso parecería ponernos un poquito más en la competencia, pero lo cierto es que cuando usted mira cómo está la definición en países como Estados Unidos, en algunos países europeos, no digamos en Corea del Sur o en China, claramente estamos en problemas. Pero de manera además nuevamente asumiendo o haciéndose mea culpa oficial, nuevamente un jab a la administración anterior, dijo: de los 30,3 millones de conexiones de banda ancha que se han venido reportando desde este ministerio, hay que decir con total honestidad que apenas 18 millones se pueden considerar con velocidad de banda ancha. ¿Qué dijo del 5G? Incentivar el sector, entregar el espectro y tener una, digamos, unas reglas de juego muy claras que permitan la inversión. Los operadores, como lo comentaron ahorita que ustedes escucharon aquí en todo lo que Tecno a los presidentes de las compañías, han dicho, por ejemplo, Wilson, que tener un permiso de operación de una licencia como 5G, que puede costar más o menos unos 200 billones de pesos en inversión, no se recuperan en los 10 años que hoy en día contempla la ley para una licencia de operación, que al menos deberían ser unos 30 años. Entonces, me gusta esa figura del doble clic. Fue realmente una manera bastante apropiada de terminar el Congreso con cosas más concretas, más aplicadas a indicadores, más medibles. La vara que dejó el presidente Duque es muy alta, no solo para la ministra, sino para él mismo, porque en un año va a tener que volver aquí a Andycom, a su edición 34, y rendir cuentas frente a los altísimos objetivos que planteó. Pero por lo menos pues tiene un, sin duda, una sintonía y un gran apoyo por parte de la industria. Eso es interesante. E incluso a nosotros, que nuestro trabajo es como ser escépticos, nos pareció que estaba bien orientada esta política. Vamos a escuchar los apartes más interesantes de la intervención de la ministra Silvia Constaín, la ministra de las TIC, en este Andycom 2018. Un futuro digital para todos, porque el futuro digital tiene que ser de todos. Tenemos 4 ejes, un entorno TIC para el desarrollo digital, es decir, generemos las condiciones para que este sector se vuelva a dinamizar. Una vez dinamizado, queremos ciudadanos y hogares que estén empoderados del entorno, que estén usando esto que estamos creando para elevar su nivel de vida, para generar nuevos trabajos, nuevas oportunidades, y porque nadie se puede quedar atrás. Un entorno TIC para el desarrollo digital. Tenemos que aumentar la eficiencia institucional. Tenemos que hacer que las inversiones estén focalizadas realmente en la conectividad. El segundo eje es ciudadanos y hogares empoderados.
porque no es suficiente conectar, sino que tenemos que usar la tecnología para cambiar la forma de vida, para elevar las condiciones de vida, haciendo todo un programa de servicios digitales con enfoque social. No es únicamente conectar, sino asegurarnos que quienes estén conectados estén usando la tecnología de una manera que incremente su nivel de vida. El presidente ha dicho, todos los nuevos trámites nacen digitales. Este tercer eje a mí me parece el más importante, es el eje de inclusión social. Es el eje que nos asegura que nadie se quede atrás. Lo vamos a hacer de varias maneras. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande por el despliegue de última milla. Bueno, y cuando escogimos este balconcito por la brisa y por el silencio, no pensábamos que se nos fuera a volver un punto de encuentro de la gente que sale de Andicom. Yo no sé, pero aquí tenemos una reunión de chicas al lado. Expertas, tenemos, sí. No sé por qué las señoras siguen moviendo allá canastas de Coca-Cola. Sí. Y hasta hay un teléfono que no entiendo de dónde salió, pero pues creo que es todo una señal de que ya se nos acabó otra edición, una muy tropical de Todo Lo Que Tech. Esperamos que les haya gustado el contenido, hayan disfrutado de las voces más relevantes de este Andicom 2018 y que, por supuesto, nos acompañen en la siguiente edición con numeral Todo Lo Que Tecno. Yo soy arroba José Carlos Tecno. Y yo soy arroba Wilson Vega. Y la próxima vez, desde Bogotá, estaremos de nuevo con José Carlos hablando del panorama del mundo tecnológico. Esto es todo. Todo Lo Que Tecno. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.